Hola, ¿cómo están? Pues ya salió el Pro Gol de media semana, el 705, el 705. Y ya saben que, pues para el próximo año, del 2 al 8 de marzo, la sub-18 del hockey sobre hielo, la selección de sub-18, va a tener su mundial de hockey sobre hielo aquí en Metepec. Y de abril a mayo, del 27 de abril al mayo 3, o bueno, más que nada, al 3 de mayo. La selección mayor varonil igual va a jugar en Metepec. Ahora sí que dos mundiales de hockey sobre hielo en el Estado de México. Bueno, ya cuando tengamos más información sobre exactamente dónde serán los partidos, pues ya les daremos conociendo la información. Y también hacerles la invitación que el 2 de noviembre, en cerca de la estación del Mexibus El Castillito, Carneza 2024, así que los que les gusta el grind y todo el gore, así que una de las mejores bandas de México, faltan, pero bueno, hasta ahorita está anunciado esto: Carmen, Pigtails, Goran Carnage, Necromucosofálica, Semen, The Descampiose Society, Podrido, Disgusto, Dicronium y tres bandas más. Ahora sí que la Carneza 2024. En Nezahualcóyotl, en la estación del Mexibús, El Castillito. Pues ahí está la invitación a las personas que quieran ir a conocer música subterránea. Ya saben, cáiganle a la Carneza 2024. Y bueno, vamos a ver este Pro Gol que... Sí, sí me gustó este Pro Gol. El Pro Gol de media semana llega a tener desde quinielas muy interesantes como esta, a otras que dices, que, bueno, que ojalá que no se pueda, vuelva a pasar. Pero vilmente Copa Libertadores, Sudamericana y eliminatorias de la Champions. Así que me gustó hacer este Pro Bowl. Y bueno, no es de que me gusta hacerlo, vamos a ver si nos podemos llevar algo, pero recuerden, ¿no? Así que los datos que tenemos a la mano son los que hay que tener en mente. Y bueno, vamos con el partido número 1. Ahora sí que miércoles 21 de agosto, los playoffs de la Champions. Young Boys contra Galatasaray. Es el partido de ida. Y Young Boys anota 1.2 goles por partido y Galatasaray 2 goles por partido. Su último partido de Young Boys lo empató y no ha ganado ningún partido de los últimos 5. Galatasaray, su último partido lo ganó y ha ganado 4 de los últimos 5. Momios 2.8 para Young Boys y Galatasaray 1.1. Pues en este caso, los turcos con 4 ganados y con el momio. Creo que con esos dos datos yo me voy con Galatasaray de visita. Ahí estamos. Número 2. Igual, playoffs de la Champions, miércoles 21, el Dinamo Kiev contra el Salzburg, partido de ida. El Dinamo Kiev anota por partido, en promedio por partido 2.4 goles y Salzburg 3.4 goles, muy buen promedio de este equipo. El Dinamo viene de ganar, ya ha ganado 3 de los últimos 5. Salzburg viene de empatar, ya ha ganado 4 de los últimos 5. Momios 1.7 para Dinamo Kiev y Salzburg 1.5 favorito. Pues los equipos ucranianos, la verdad, los que entran a Champions juegan muy bien. Y el Salzburg, que con ese promedio de goles y 4 ganados de los últimos 5 y el Momio, ay, también, pero el Salzburg va de visita. Esa es la cosa. Pues para mí, entre el Dinamo Kiev y el Salzburg, ninguno gana. Y los vamos con este partido a un empate en el número 2. Bueno, ahora número 3. Aquí también viene lo sabroso. Copa Libertadores, la vuelta. Y bueno, Fluminense contra Gremio, martes 20. Así que entre brasileños se van a eliminar. El Gremio va ganando 2-1. Y en promedio ahorita Fluminense, que es el actual campeón de la Copa Libertadores, que va muy mal en la Serie A de Brasil, en promedio anota 1.2 goles por partido y Gremio 1.4. Su último partido de Fluminense lo perdió y solamente ha ganado uno de los últimos 5. Gremio, su último partido lo ganó y ha ganado 3 de los últimos 5.
Momios, Fluminense 1.15 favorito y Gremio 2.5. Pues Gremio lo que tiene es que son 3 ganados de los últimos 5. De goles están casi igual. Pues Fluminense va muy mal, la verdad. Aunque esté de local, no han ganado así por muchos goles. Y pues la verdad, para mí, Gremio gana este partido de visita. Ahí estamos. Número 4. Copa Libertadores. Vuelta martes 20. El Junior de Colombia contra Colo Colo de la Liga Chilena. Va ganando 1-0 el Colo Colo. Y en promedio Junior anota 0.8 goles por partido y Colo Colo 1.2. Su último partido Junior lo perdió y ha ganado solamente uno de los últimos 5. Colo Colo su último partido lo ganó y ha ganado 4 de los últimos 5. Momios Junior 1.25, Colo Colo 3.75. Favorito Junior. Pero la verdad, ese Colo Colo que ahorita está jugando bien, que tiene 4 ganados de 5, pues para mí Colo Colo este partido lo empata y avanza. Sí, no digo que no, el Colo Colo es uno de mis equipos favoritos, pero en este caso, en este partido, empate y avanza a la siguiente ronda. Número 5, Copa Libertadores. Vuelta el martes 20 entre Atlético Mineiro contra San Lorenzo. Y San Lorenzo, mi equipo argentino, que la verdad va mal. Pues los dos equipos están empatados a 1. Y la cosa es que San Lorenzo va de visita a Brasil. En promedio Atlético Mineiro anota 1.4 goles por partido y San Lorenzo anota 0.6, no llega ni al gol. Su último partido del Mineiro lo empató y ha ganado uno de los últimos 5. San Lorenzo su último partido lo empató y no ha ganado ningún partido de los últimos 5. Creo que por ahí viene la cosa. Momios, Atlético Mineiro 1.54, San Lorenzo 4.75. Mineiro favorito en el Momio. Lo bueno que tiene San Lorenzo, que en estos partidos importantes internacionales de la Libertadores juega muy bien. Pues para mí, igual este partido lo empatan y o penales o no sé, pero no quiero decir, pero ojalá que le vaya bien a San Lorenzo. Ahí estamos. Número 6, Copa Libertadores, vuelta. El Palmeiras contra Botafogo. 2-1 va ganando el Botafogo. En promedio Palmeiras anota 0.8 goles por partido y Botafogo anota 1.8. Su último partido de Palmeiras lo perdió y ha ganado uno de los últimos 5. Botafogo su último partido lo ganó y ha ganado 2 de los últimos 5. Momios favorito Palmeiras con 1.38 y Botafogo tiene un momio de 3.75. Pues la verdad Botafogo va muy bien, puede ser campeón de la Serie A. Y ahorita de Libertadores no quiero decir mis favoritos hasta que queden 4 equipos. Pero para mí este partido entre Palmeiras contra Botafogo de vuelta lo gana Botafogo de visita. Ahí estamos. Número 7, últimos 3 y vámonos a la Sudamericana. Es la vuelta el miércoles 21 entre Fortaleza de Brasil y Rosario Central. Así que Brasil contra Argentina. Este va a estar bueno. Van 1-1 y en promedio Fortaleza anota 1.2 goles por partido y Rosario Central 0.6. Su último partido de Fortaleza lo empató y ha ganado 3 de los últimos 5. Rosario Central su último partido lo empató y ha ganado 2 de los últimos 5. Momios 1.25 Fortaleza y Rosario Central 4. Favorito Fortaleza de Brasil. Pues la verdad, Rosario Central es uno de los equipos importantes de Argentina, pero va de visita. Y con ese promedio de goles de 0.6, no creo que le pueda ganar a este equipo brasileño. Así que, número 7, vámonos de local, Fortaleza. Número 8, nos quedamos en la Copa Sudamericana. Vuelta, jueves 22, entre Belgrano contra Paranaense. 2-1 va ganando el Paranaense y en promedio Belgrano anota un gol por partido y Paranaense 1.8.
Su último partido de Belgrano lo perdió y ha ganado uno de los últimos 5. Ahí está Luna. Luna. Luna les quiere mandar un saludo porque ya llegamos a más de 2500 suscriptores. ¿Sí o no, Luna? Lunita. Luna. Bueno, ahí está Luna. ¿Verdad que sí, Luna? ¿Les mandas un y también un besito de esquimal? No, que la cancha. Ahí se quedó callada Luna. Pero bueno. Entonces nos quedamos en que Atlético Belgrano anota un gol por partido y Paranense 1.8. Sí, Luna. Ahorita les mandas besos. Belgrano, su último partido lo perdió y ha ganado uno de los últimos 5. Paranense, su último partido lo ganó y ha ganado 3 de los últimos 5. Momios, 1.75. Y Paranense tiene un momio favorito de 1.5. Pues Brasil contra... Bueno, en este caso Argentina contra Brasil. Para mí, ni uno ni otro gana. Empate entre estos dos. Y pues vámonos con el número 8 entre Belgrano y Paranense con un empate. Ahí estamos. Y último partidazo que igual... Así que, ¿cómo cerramos esto? Contra un Brasil contra Argentina. Copa Sudamericana, vuelta, jueves 22, Cruzeiro contra Boca Juniors. Esto va a estar bueno. Va ganando 1-0 el Boca, pero, o no, en el siguiente dato los dos equipos están iguales. Los dos anotan lo mismo, 1.2 goles por partido. Pero Cruzeiro viene de perder y ha ganado 2 de los últimos 5. Boca viene de ganar y ha ganado 2 de los últimos 5. Momios, Cruzeiro 1.15 de favorito y Boca 2.7. Boca de los equipos importantes. No, ahí no lo discuto. De Argentina. Y pues Cruzeiro que... Híjole. Puede dar la sorpresa en la Sudamericana al dejar afuera a Boca, pero va ganando 1-0. Y para mí este partido lo gana Cruzeiro. Bueno, así que ahí estamos con este momio. O más que nada yo me voy con el momio de Cruzeiro. Ahí estamos con este partido entre Cruzeiro y Boca Juniors. Pues ahí están, este Pro Gol, el 705, que sí, sí está bueno, la verdad. Así que Champions, Libertadores y Sudamericana. Ahora sí que... No. Muy bien, me gustó este Pro Gol. Y bueno, una invitación a las personas a que vean este canal y se enteren de que por qué lo hice. Pues fácil, lo creé porque aquí tengo dos proyectos. Uno es crear una casa hogar para rescatar a gatitos y perritos de la calle. Muchas personas me están apoyando con este proyecto. Muchas gracias, porque gracias a ustedes hay más suscriptores. Gracias a esto, pues quiero hacer este proyecto que ojalá no me cueste años, ya que YouTube está... Lo ve mucha gente. Eso es lo bueno, eso es lo interesante. Y aquí, como les digo, en su casa tenemos Luna, me la regalaron, y tenemos aparte 7 gatitas rescatadas y 2 que acaban de nacer, pero bueno. Y hoy creo que abrieron los ojos los chamacones, pero bueno. Y aparte tenemos 2 perritas, una Yoko, que es de aquí de la casa, la Yocotitlán, y Claire, que la rescató mi hermana. Así que Claire, una perrita que tiene igual los colores de Luna, todos los colores. Ya está bien bonita, ya está para Navidad, ya está bien gordita. Y pues la verdad, nos gustan los animalitos. Ahora sí que, híjole, no, si ellos hablaran, no sé qué tanto dirían. Bueno, no sé qué tanto me dice Luna cuando está en mi cama y yo me muevo. Ojalá que eso nunca lo puedan decir, Luna. Pero no, la verdad, tener animalitos es lo más bonito. Ahora sí que es el proyecto que tengo con el que más personas me están apoyando. El otro proyecto es dar becas educativas para que alumnos no dejen la escuela, para motivarlos a seguir estudiando. Y bueno, pues ahorita ya saben que estoy en un trabajo de 12x12. Creo que ya sabrán en dónde estoy. Luego sí llego cansado, llego pues estar 11 horas de pie y luego viene acá a hacer los progoles, hacer esto, hacer la información.
Créanme, no, no es excusa, nada, pero me gusta. O sea, sí me gusta porque me gusta el deporte, me gusta el fútbol, me gusta un montón el hockey sobre hielo. Es mi deporte favorito, pero los deportes me gustan. Ahorita que ya están los playoffs o las eliminatorias del béisbol, vayan a verlos. El básquetbol que está poniendo interesante. La UNEFA de los 14 grandes y la nacional, que ahí hay ascenso y descenso, que también está interesante. Ahora sí que el deporte, la verdad, es lo que me motiva. Y pues esa es la cosa de este canal de LMTZ, Alejandro Martínez, su servidor. Y muchas gracias a las personas que no me conocen, que me están conociendo gracias a estos videos. Y a las personas que me conocen, que ya han hablado conmigo, que ya saben cómo soy. Muchas gracias también. Y pues aquí estamos. Y recomendaciones 089 para, ahora sí que denuncia anónima, cosas raras, cosas muy, no muy comunes. Digan datos, hora, calles, colores de la casa, color del carro, si tiene matrícula, si no tiene matrícula, es igual sospechoso, modelo del carro y marca del carro. Así que para tenerlos ubicados. Y también lo que más les recomiendo es lean libros. Con que lean libros se van a superar, es lo mejor que es para superarse. Y pues ya saben, así que como me dijo una alumna, ¿usted ya va a ser influencer? No creo, es que yo les digo que lean libros. Y creo que hay muy pocos youtubers que les dicen que lean libros. Ya los demás hacen otras cosas, la verdad, ellos sabrán lo que hacen, pero yo sí les recomiendo que lean libros. Hay de terror bien buenos, de acción. Hay otros que hay que leer a fuerzas, pero hay que leer libros. Pues un saludo a todos, a cada uno de ustedes. Luna, yo ahorita voy a cenar con ella, sus croquetitas. Y pues ya, nos vamos a dormir. Y pues nos vemos en el siguiente video. Y mañana sabadito voy a ir a ver a Carnal Diafragma. Así que chéquense unos videos que ahí voy a subir de ellos. Espero mínimo tomarme una foto con ellos. Y pues vayan a estos subterráneos, se van a divertir. Y este 2 de noviembre lleven su disfraz. Un saludo a cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.